¿Sí? Vea, Y... vea quién, vea quién, vea qué honor también, vea que vea, tenemos a Sam y a Rachel. Sammy Rachel de the United States of America. April. Ah, que por cierto. April, así se pronuncia, April. April. Se pronuncia April. Hoy se va a pronunciar April. Aquí está, por cierto, la pintura que nos regaló A ver, precisamente. ve, Sí, ahí sí. está Mira que la suya. aquí la descolgué y la tenía aquí. La descolgué y la tenía a mano. ¡Ah! Y todo para ti. Muy bien, muy Sí. bien. Y ahí está Crisia, ¿verdad? Siempre en las penumbras. Ma Mario Indas es nuevo, yo creo. Hola, Crisia. Hola, amigo de Crisia. ¿Todo Hola, bien? amigo. ¿El Creo perrito? que se llamaba Álvaro, si no me equivoco. Ah, no, no me acuerdo yo. Ya le estás pidiendo mucho. No, no, no. Bueno, Mae, y si no se no llamaba me. así, la acabas de meter en un problema, mae, Sí, pero sí, sí. mal, mal, No, mal. no, no, no. Metamos cizaña, metamos cizaña. Digamos. Ah, sí. Bueno, yo es que Ah. yo le conozco a Álvaro. No, no, este ha de ser otro. Ah. Ahí está, Bueno, entonces. ve la seriedad, Fabián, mae. Fabián, perdón. Casi pego, mae. Fabián. Vea, él no lo hizo con mala intención, Fabián. Sí. No, no, yo es que Eso soy un fue. desastre para pa los Sí, números. sí, sí. Ve, ahí está Para los números, digo. Johinder. Johinder. Está desde San Carlos. ¡Johinder Johinder. se encuentra presente! No, está de dónde. Los confines es, josefinos. De la abuela, desde la abuela. Desde Alajuela. la Desde la abuela. abuela. Ah, ok, está bien. Ah, qué bonito. Bueno, obviamente tenemos a Noy. Por ahí está, si no me equivoco, el señor Ferchito Montalver. Fercho, que no quiere que le, que Ferchito, que la. no quiere que le vean Que, la sí, cara. que le dan la cara. Y ahí está, bueno, Andrés, Nelce y Don Luis Felipe. Dice Sammy Raquel. Me dijo sí, pero quiero verlo porque es chistoso. Ay, pucha, ya se baja, que está. Ah, yo soy el que estoy controlando, sí, es Sí, cierto. bájate los comentarios. Porque se... Vamos Baja, a ay, ver. ay, 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 ay. Me dijo sí, pero quiero ver. Ah, no, es que Mi sigue. esposa dijo que Ok. quería ver La Paja Turno. Nocturna. Ok. Esta noche le dije que está bien, pero que tenga en mente que como lo estamos viendo en otro país, no es lo que parece. Como la dican. Hey, muy bien, muy bien. Un gringo que sabe hacer chistes. Me dijo sí, pero quiero verlo porque es chistoso. Pero le estamos viendo en otro país, entonces no es lo que parece. Me dijo que Medina es muy guapa. Ay. Y le dije, pero acuérdese que lo estamos viendo en otro país, entonces no es lo que parece. Ya cuando tiras la vara 3 veces ya pierde fuerza. Sí, un poco de fuerza. Me dijo que quería verlo porque Pérez es muy inteligente. Y le dije, no, mi amor, porque como lo estamos viendo en otro país, así se ve en la pantalla, pero no es lo que parece. ¡Ey! ¿Cómo? Muy bien. Lo que se le rescata a Sam es que a pesar de que el español no es su primera lengua, escribe con muy buena ortografía, mejor que la de Arturo. De hecho, solamente le vi un error. Entonces, incluso sin ser su idioma, lo hace mejor que Arturo. Ajá, porque Mae, a mí solamente. una vez, mae, una gringa que estaba aprendiendo a hablar español, mae, se sentó con nosotros a jugar Scrabble, mae, y nos ha pateado el culo a todos, pero así Con fuertemente Scrabble. en Scrabble, mae, hablando, siendo, y el español no era su primera lengua, y el Scrabble, y obviamente estábamos jugando en español. Y Viera que eso fue humillante, dice mae. Sam, muchas gracias, amigo. Estudio mucho. Vamos a ver si en esta cámara de acá, tal vez en esta cámara de acá sí se vea más inteligente Pérez. Tal vez en esta sí es lo que parece, ¿verdad? Esa es una posibilidad, que sí sea lo que parece acá. Mira, tenemos a la familia Huertas Ah, mira, mira, te vas a la familia. con su Hola, familia. retoñito. Muy bien, Es el Bueno, Johinder Junior. Johin Johinder Junior. Johinder Jr., bueno, ok. Por dicha no puede entender muchas cosas que vamos a decir porque se van a decir una gran sarta de vulgaridades y Ahorita palabrotas. se va a dormir, por eso no se preocupe. Ah, no, es con nosotros se Ey, duerme más ey, rápido. ey, ey, ey. O sea, tenga la No, él certeza. no, yo. No es porque se va a aburrir. No, 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 ¿quién dice? ¿Cuántas veces yo he escuchado eso, Johnny? En todo lado nos dicen, además, yo antes de. Es que es vital antes de dormir. Voy a proponer algo a ver si te interesa. O sea, a ver si te interesa hacerlo. ¿Qué te parece si comenzamos el programa? Así, tan rápido. Tenemos 35 putas minutos de estar hablando nada, Bueno, así nada. dice Sam dice Raquel acá, darles un like. O sea, Ah, hasta gracias. ahora. Hey, gracias. No, Sab, no le haga casos. No, No, nos da.
Raquel, no le haga caso. Gracias, gracias. Okay. No, Raquel es la que acaba de like. Por eso, gracias, Raquel. Sí, pero, o sea, todo bien, nada más que... hasta ahora, porque hasta ahora, y madre, usted, tanto usted, tiempo usted, viéndonos y ahora... Entra una persona a su restaurante que usted se acaba de poner y usted le va a decir eso. Sí, yo, hasta, claro, yo soy dueño del restaurante, le digo, tengo un año que abierto, y hasta ahora viene. Yo soy el que... Sería el hijo de puta. Eso es lo que voy a decir, eso es lo que voy a decirle a Katherine la próxima vez que me diga hola, porque siempre me dice hola para que yo le ponga el hola, ¿cómo estás? Y entonces, y yo normalmente esta vez le voy a decir hasta ahora. ¿Qué de putas? Qué mal agradecido. No, no, mentira. Muchas gracias siempre por el cariño, la atención y los detalles que siempre manifiestan hacia nosotros. Y sí, estoy de acuerdo con que comencemos ya. Ok, comencemos entonces. Pérez. Pero antes de comenzar, no, no, que quiere. Antes de comenzar, vamos a resolver. No, 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 esto pasa siempre. La ventaja de cuando hay problemas técnicos de este tipo es que ya sé exactamente qué pasa y sé qué hay que hacer, solamente que se demora unos 10 segundos en arreglarse cuando, la broma. Cuando ustedes vean que vamos a comenzar antes de estar aquí una hora hablando mierda, ustedes sepan que algo va a fallar. Algo va a pasar malo. Pero ahora no está fallando nada, la música suena. Ya está sonando. Lo cual significa que antes de comenzar con el programa de hoy, sírvase el presente informativo. China recluta voluntarios para probar vacuna nasal contra el SARS-CoV-2. Las autoridades chinas solicitan a la opinión mundial no llamar a los voluntarios conejillos de chinas. ¿Entienden? Para persuadir a los participantes, se les ha prometido que inhalarán la vacuna como si fuera cocaína. ¡Ay, qué chico! Carlos Alvarado ya ha solicitado al gobierno de China que, en caso de funcionar, coticen para el pueblo de Costa Rica una raya por habitante. ¡Colapsa torre de Canal 23 en Volcán Irazú! La torre del canal de corte religioso colapsó en la grieta del Volcán Irazú a pesar de las oraciones de sus escuchas. Los fieles de la emisora que suelen cantar la canción que dice Torre Fuerte es el Señor tendrán que cantarla ahora con una pizca de ironía. Y chicha. Facebook reporta falla en todo el mundo el pasado miércoles. Cientos de miles de usuarios se quejaron de no tener una plataforma para quejarse. La popular aplicación de redes estuvo por unas horas sin poder espiar a la población del continente americano, lo cual hizo que Mark Zuckerberg estuviera levemente incómodo. Ya tiene dos broncas, Mark, que resolver. Cantante costarricense Nina publica una canción respuesta a Hawái de Maluma y se hace viral en YouTube. La canción de la costarricense es un claro contrapeso al machismo de Maluma y la viralidad que hizo rabiar al cajonero y poco original ganosa. La canción de género urbano creó una paradoja de reggaetón con buen gusto y letra hermosa, lo cual hizo explotar la cabeza además de un metalero. Además, el éxito del video hizo frotarse las manos a la gente de acá. Presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruikshank, propone eliminar declaratoria de traidor a la patria. Cuando se le preguntó si esta propuesta era para exonerar a Rafael Ángel Calderón Guardia, el cual tiene ese infame nombramiento, Cruikshank respondió: ¿Calderón qué? No, no, yo quiero quitar ese decreto para cuidarnos nosotros a futuro. Papa Francisco I publica un libro que, y abrimos comillas, los placeres de comer o de una relación sexual amorosa son divinos, pero han sido víctimas injustas del exceso de celo por parte de la Iglesia Católica en el pasado. Cerramos comillas. Dicha afirmación dejó confundidos a fieles costarricenses, para los cuales ofrecemos la siguiente traducción. Reguero de mal cogidos muertos de hambre le hacen la vida imposible a quienes sí pueden comer y echarse un polvo. Descubre. No, para tratar de controlar la pandemia se prohíbe comer en buses.
CRO ya se las ingenió para decir que el PAC es enemigo de la industria del pollo frito en paradas de buses. Cámara de productores de pollo planean desde ya poner un salacuartazo. Descubren que la Tierra oxida a la Luna. La NASA afirma que la oxidación de la Luna se aceleró significativamente después del lanzamiento de Cabro Macabro de Ganosa. Un nuevo estudio revela que el coronavirus es capaz de invadir y atacar el cerebro. Esto puede explicar por qué hay tantos covidiotas que se sienten inmunes. No hay cerebro para atacar. Y en una noticia similar sobre animales y cerebro, Elon Musk, también conocido como el Tony Stark wannabe, presentó un cerdo al que se le logró implantar un chip cerebral para controlar actividades neuronales. Conservadores conspiranoicos que buscan apocalipsis bíblicos en cualquier oportunidad dijeron que esta es la primera señal de la marca de la bestia. A lo que Elon Musk respondió: más bestia el que anda diciendo, ¿cuál pandemia? Dicho experimento fue un total éxito porque el cerdo ya aprendió a no comer mientras viaja en bus y a ponerse bien una puta mascarilla. Y esto es La Paja Nocturna. Vital antes de dormir. Con Pablo Pérez y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países, no es lo que parece. Y esto sigue siendo La Paja Nocturna. Váyanse desmuteando mientras yo hago vital antes de dormir. Y el mundo entero. Y así suena el público de La Paja Nocturna, el podcast que transmitimos en vivo vía Zoom, el mejor podcast de este país, el mejor podcast, el podcast número uno. Es más, estamos antes del podcast número uno del maldito puto universo conocido. Este podcast es tan importante que ahora se vuelve el punto, ¿cómo se le puede decir? Este podcast, la fórmula de este podcast se vuelve la fórmula a copiar, imitar y emular de parte de todos los demás podcasts. Maldito Fercho se ríe, mae. Ese es el nivel. Nosotros eso. ¿Qué le pasa a Fercho, mae? El otro Fercho se ríe, ¿qué es la vara, güey? Mae, ¿sabes? Oh, nosotros, mae, somos el mejor puta y nada, no, escucha atrás. Esto es sí, no. Como no tiene risa burlista, Fercho, mae. Sí. Sea tan huevón. Es la verdad, maes, es la verdad. Es la verdad, nosotros somos los que literalmente abrimos el camino, porque y esto lo estábamos hablando la semana pasada. El último episodio que tuvimos con audiencia en vivo antes de que se declarara toda la cuarentena fue en marzo y fue en Artisan de Santo Domingo. No había pasado 3 días cuando ya estaba haciéndose el plan de hacerlo vía online al sábado siguiente. O sea, no se perdió ni un solo día, ni una sola semana. Así es. Y todo gracias a ustedes, padres, que son el mejor puta público de podcast de este país. Sí, el mejor. No existe otro. No existe. No existe, man. Estos son así, pero militares. Y nos dan regalitos, nos dan cuadros. A mí me han regalado muñequitos de Tony Stark. Nos han regalado muñequitos, nos han regalado ¿comida? Whisky, nos han regalado comida. Uy, el whisky aquel, sí me acuerdo. Nos han regalado, nos han regalado un montón de cosas, mae. Sí. ¿A dónde? Nos regalan y la gente que diga que es que arrogancia, no es arrogancia, es modestia artesanal. Sí. Eso es La Paja Nocturna, un podcast con modestia artesanal, esa es la pura verdad. Dice Arturo, mae, que la DICAM se sintió intimidada por Medina. Posiblemente, es una posibilidad esa. Mira vos. Arturo más brocha, mae. Yo creo que tiene razón. Mae, vieras que me enviaron un sonido que no es sonido de mi tierra. Es, ¿cómo decirlo? Es sonido de... Técnicamente viene... De la tierra de alguien más. Sí viene de una tierra. Porque es de la Reforma. Ah. Wow. Don Ricardo Sandí, nuestro querido pájere. Don Ricardo Sandí. Perdón, ajá, Ricardo. Ajá.
Ricardo. Esta es la tormenta, este es el tormento mío, sin tener don, que decirle don a Ricardo, sí, y el mae que se enoja. Ricardo Sandí nos ha enviado otro audio que a su vez le envió su gran amigo William. De William me sé muchas historias porque William es como ese amigo de un grupo de amigos que es el que siempre tiene anécdotas y le pasan cosas. Uh-huh. El legítimo William. Pues resulta que a William lo intentaron también llamar para un timo. No me diga. Igual que como intentaron llamar a Ricardo, a lo cual Ricardo responde con el clásico agárramela con la mano y acabó el timo ahí. Recuerdo, sí. Pero resultó que William se puso creativo. Uh-huh. Y esta llamada parecía llamada de broma de esas que hacen apelando el ojo. No. O sea, le hizo una broma al que lo que estaba tratando de estafar. Terminó jodiendo al mae de la reforma que estaba tratando de sacarle, según él, información de sus cuentas bancarias. A poco. Oiga, sí, sí. Pero eso es una muy buena. Póngala, porque sí, sí. Mae, eso es muy divertido. A ver. Vamos a ver, yo debería, creo que todo esperemos mundo debería, que todo mundo debería hacer eso, mae. Todo esperemos que se escuche eso. Bien. Y ahorita hacemos el análisis de la del performance. Ok. Estaba indicando, lo que está cambiando son nuestras cuentas clientes, Iván, que por directriz del Banco Central de Costa Rica, desde el día de ayer, todas nuestras cuentas clientes acá en el Banco Popular pasaron a ser de 17 a 22 dígitos alfanuméricos. Ay, lo cual la cuenta de don Iván me dijo. La cuenta Iván, la cuenta cliente. La cuenta Iván. Sí, señora, que yo estoy un poco estresado porque tengo tantos días encerrado, vea, estar encerrado, ay, debe ser horrible. Horrible debe ser estar encerrado, porque esta... Claro que sí, debe ser más enfermo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuánto le metieron usted ahí en la reforma? Disculpe. ¿Cuánto le metieron usted ahí en la reforma? No, hombre, estamos aquí en Paracito, aquí en Alajuela, aquí nomás. Ah, ¿sí? Sí, señor. ¿Y qué hacen ahí? Cuénteme. Llamar a personas como usted. ¿Y usted cree que yo soy un idiota como usted que hoy? ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡A cada rato! Ajá. Ya, y bueno, ojalá que la gente se pellizque y no sea tan cerrado como usted y estudie, para que no tenga que estar encerrado como los demás. ¡Oh! ¿Cuántos hay ahí en cáncer de ustedes? Aquí, ahorita, aquí, la vueltita a su casa, damos 12 nada más. 12 nada más, ah, bueno. Lléguense a tomar café porque ya está listo el café. Inútil. No, usted no le alcanza el sueldo para invitarnos a tomar café a nosotros. Ah, ¿en serio? ¿Y cuánto gano yo entonces? No le alcanza el sueldo. Usted no gana lo que yo me gano en un día. ¿En serio? ¿Y cuánto se gana en un día? ¿Y para qué quiere saber tanto? Sobre todo igual que usted. Y si usted dice que no. Pero no está diciendo, no me está dando consejos que estudio. Sí, pero no, imagínese que ¿quién entiende el pueblo? Imagínese que si yo sin estudiar voy a ganar más como usted. ¿Cuál es obviamente. ¿Cuál es obviamente. Nada más obviamente. Cuando van al baño, ¿dónde esconden el papel higiénico? Porque se lo tienen delante de todo el mundo, ¿verdad? No, es que no lo llevan. Para eso tenemos tal. Se lo limpian, sí, me los lleva. Ustedes ahí. No, la misma policía me los lleva. Ah, la policía se los lleva. ¿Sí? Oh. Ellos también se compran. Bueno, buenísimo. Todo el mundo se compra con dinero. ¿Alguna otra cosita que podamos ayudarle? No, usted a mí no me puede ayudar en nada, que esto es un limpio. Ok, por ahí, muchas gracias. Okay. ¿Alguna otra cosita? Oiga, pero ¿por qué no se comprometió ese mae con la venta y le siguió pidiendo el número? Porque primero el mae de la reforma le pregunta al señor, le pregunta, ¿pero por qué me está pidiendo, por qué quiere saber tanto, por qué me está pidiendo tantas cosas? Yo le hubiera contestado como, Dave, vos querías saber mi número de cuenta, weón. Sí, pero al final el otro es el que se enoja. El otro dice, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me pregunta? ¿Por qué quiere saber cuánto gano yo en un día? Si usted quiere saber cuánto gano, usted ya sabe cuánto gano. Perdóneme, yo. Perdóneme, pero eso es información confidencial. El mae de la reforma terminó ofendido de que le estén pidiendo información. Información confidencial, sí, sí. Hasta se enojó cuando le preguntaron cómo hacen con el papel higiénico. No, sí, sí. En su defensa, esa pregunta sí la contestó. Sí. Sí la contestó, dijo que los policías se lo traen. Bueno. Y que todo mundo se compra con dinero. Que sirva esto, sí, eso sí lo dijo, sí. Que sirva esto como servicio social, ¿verdad? Tal vez, bueno, a los pájaros aquí presentes y tienen, sobre todo gente mayor, que es la que más se chulean, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, mucho sí. Cuidado, no dejen que ningún hijo de puta desconocido dizque llamando de un banco. No existe banco que los tenga que llamar a ustedes, a no ser que sea ya deudas por tarjetas. Ahí sí los están llamando constantemente y claramente ahí nadie contesta. Y además ya saben, ya tienen todos sus datos, ya saben cuánto ganan, ya saben. Ya saben, exacto. O sea, la gente que va a cobrar ya sabe todo de usted. Exactamente. Así que no existe ningún banco que va a llamar a ustedes para decirles y pedirles información. Así que estén despabilados, atentos. Yo creo que todos los bancos han hecho campañas, ¿verdad? Para evitar
ese tipo de timos. Y si son creativos como William, el amigo de Ricardo, pues se pueden entretener también. Bueno. Se pueden entretener y por favor envíennos el mensaje de esa grabación. Eso se va a llamar, va a ser un agregado de Sonidos de mi Tierra que se va a llamar Sonidos de la Reforma. La Paja Nocturna. Somos un podcast que ama a sus fans. No somos como Yosimar. Saque, okay. Mami, vaya, duerma. No salga de su casa, quédese en su casa. Y si salga, ojalá que le agarre el coronavirus, por idiotas. Don Norval. Buenas noches, damas y caballeros. Hoy, en un episodio más de las efemérides, acá en La Paja Nocturna, vital, así es, ¿verdad? Vital antes de irse a la cama. Soy Norval Calvo y estamos haciendo un crossover nuevamente de Pelando el Ojo y La Paja para demostrar que acá tenemos completa anuencia a evitar que Pablo Pérez nos demande. Pelando el ojo con H, por si acaso. Sí, pelando la paja. Pelando la paja. Ese ojo fue con H, por si acaso. Sí. Pablo Pérez, en un día como hoy, pero hace 3 días, ajá, es decir, un 9 de septiembre, ajá, se celebra, y bueno, para los que vayan a escuchar ya la versión grabada, va a ser como en un día como hoy, pero como 6, 7 días después. Sí, ellos creo que pueden hacer los cálculos por su propia cuenta. Es decir, el 9 de septiembre de cada año, ajá, ajá, en el gobierno presidido por el señor Teodoro Picado, ajá, se estableció formalmente la celebración del Día del Niño. Teodorillo lo hizo en 1946, día en el que se aprovecha para ayudar a tomar conciencia sobre la importancia de garantizar y respetar los derechos de las personas menores de 18 años. Muy bien. Sí. Sobre todo los que están en la cárcel de menores. Ahí en Parasito. En Parasito, llamando a Willy. A Willy. Los cuales se les asegura que van a tener siempre papel higiénico. Muy bien. Siempre que puedan comprar al policía. Oiga. Qué bien Teodorillo, que se jaló ese Día del Niño. Un hombre visionario. Sí, sí, sí. ¿Y el 11 de septiembre qué pasó? Digo... Va a depender. Si usted es como de teorías más de izquierda, va, ajá, a recordar el golpe de Estado, ajá, de Pinochet al gobierno de Allende. Ok. Pero, ajá, si usted es un millennial, ajá, solo se acuerda del atentado a Nueva York. El atentado a Nueva York. Va a depender de qué tan viejo es usted. Ok. Sí. Okay. Pero no, vámonos a algo más bonito. Okay, no bien. Queremos noticias feas hoy, no queremos efemérides dolorosas. Es por eso que vamos a adelantarnos en lo que probablemente no es hoy, va a ser dentro de 3 días. Pero si usted escucha el podcast cuando ya salga, casi que va a ser el mismo día. O podríamos decir en un día como ayer, porque creo que esto sale por ahí el 16. Ojalá que estés bien sincronizadito. Entonces eso significa... Ajá. Que el 15 de septiembre 1821, ajá, nuestro país está llegando a los 199 años de edad. Uh-huh. Celebrando un año más de su independencia. ¿Su independencia? Sí. La del país. La del país. ¿190 y qué? 9. 199. Porque fue en 1821, uh-huh, y si la matemática no me da mal, estamos a un año del bicentenario, como tanto le ha gustado a Carlos Alvarado. Ah, muy bien. Presumir. Muy bien. Que va a ser el gobierno del bicentenario. ¿Vos crees que... Si es que logra llegar. Todavía al gobierno. Si es que no lo derrocan. Yo no lo había visto usted nunca riéndose, don Norval. Ah, siempre, no crea. Siempre sale muy, muy, muy serio. Sí, muy... sí. Sí. No crea, yo me río mucho con la chacarita. ¿Te reís mucho con la chacarita? Me río mucho con la chacarita. Bueno, muchas cosas con la chacarita, pero también me río. También te reís. También me río. Muy bien. Sí. Antes de que fuera Costa Rica
independizada, era parte del territorio español. Ajá. Y Guatemala fue el centro de gobierno regional. Ajá. Finalmente, en un 15 de septiembre de 1821, ajá, se firma el decreto que declara toda la Capitanía General de Guatemala independiente, lo cual incluye a Costa Rica. Sin embargo, la información del acta de independencia llegó a Costa Rica hasta casi un mes y resto después. Llegó tarde. Llegó tarde porque no había internet, no había redes sociales. No había como manera de decir, hey, somos independientes. Entonces llegó en octubre a Costa Rica. A lo cual toda la gente luego empezó a decir, a la puta, somos así, independientes. Así dijo la gente. No se dice así, pero normalmente es así como se traduce. A la puta. Porque la respuesta del tico fue, ¿y por qué putas? Ahora somos independientes. Significa que tenemos que ser responsables por nosotros mismos. Significa que tenemos que actuar como independientes adultos, responsables de sus acciones. A la puta. ¿No es mejor depender de alguien más a quien echarle la culpa, como de por sí ya éramos antes? Entonces, el Estado dijo, coman mierda, van a tener todos que valerse por sí mismos. La ironía de todo esto es que es en el mismo mes en el que se celebra el Día del Niño. Ajá, ajá. Y dados los acontecimientos que han ocurrido en Costa Rica en este año, si hay algo que se ha demostrado, es que faltan más adultos y menos mocosos idiotas que anden diciendo que el gobierno les quiere poner un bozal en la boca cuando es una puta mascarilla para protegerlos de un virus asesino. Necesitamos más adultos que colaboren guardando la distancia social y la cuarentena en lugar de mocosos que se vayan a la playa un fin de semana cuando hay cerca de 1,000 casos por día. La enseñanza aquí es que quizá conviene mover el Día del Niño para otro mes. Don Norval, ¿usted no fue a la playa en estos días? Sí, vengo llegando. Ah, no me diga. Sí, pero es que andaba visitando Chacarita. ¿Andabas visitando Chacarita? Andaba visitando la Chacarita en Chacarita, precisamente. Ok, bueno, ahí. Y te encontraste a los de los que estás hablando, justamente, a los... Ahí los vi. Quiero cerrar entonces este editorial, que fue un editorial solapado adentro de las efemérides. No, no, solapado. Wow, que eso, no, eso fue ninja. Sí. Ni lo noté. Bueno, pero no quiero irme sin antes preguntarle a usted si no tiene un chistecillo sobre discapacidad o algo ahí que me pueda yo llevar para pelándolo. Porque la verdad estamos un poquito cortos. Ojo de contenido. Con H, maldición, las demandas. Sí. Es que estamos un poquito. Las demandas, don Norval. Yo sé, pero es que viera que estamos cortitos de contenido. No, yo, eso se nota. Últimamente me ha tocado y pues nos ha tocado nada más atender llamadas al aire para que nos digan vulgaridades para rellenar espacio. Porque no hay nada de qué hablar. No podemos hablar mal de Arias. No puede. ¿Por qué? No podemos hablar mal de Arias. No podemos hablar mal de otros gobiernos. No, y yo le voy a decir una cosa. Sobre todo de Liberación. Yo le voy a decir una cosa, don Norval. Usted no puede decir Chacarita en ese programa. Usted no puede hacer comentarios. Solo en este programa. Es más, creo que somos los únicos en los que nos atrevemos a mencionar a Chacarita. De hecho, somos los únicos y gracias a eso estamos tan aislados del resto de los medios de comunicación. Gracias a eso. Estás escuchando La Paja Nocturna, un podcast con fines de lucro. Mucho. Algo pasó con este archivo, weón. No sé, vos lo viste, mae. Sí, yo sé. Lo hiciste vos. Algo pasó con este archivo y ya lo arreglé. Tranquilo. Yo voy a entretenerlos con lo mejor que puedo hacer, mae. Ya lo arreglé. Claro, es que, ¿sabes cómo lo arreglaste vos, mae? ¿Cómo? Porque vos tenés competencias, mae. Competencias. Competencias. No me refiero a que tenés a alguien más diciendo, no, yo lo voy a arreglar primero. No, ese no es el tipo de competencia al que me refiero. Me refiero a las competencias académicas, competencias laborales para lograr entrar exitosamente dentro del mercado laboral costarricense. ¿Y usted sabe cómo se puede lograr eso, mae? ¿Cómo?
Ma, eso se puede lograr, ma, por medio de educacioncontinuacr.com. Era el anuncio. Educacioncontinuacr.com, a cargo de nuestro querido colega, amigo y educador, don Ricardo Sandí. Muy bien. Muy con bien. El curso, ¿cómo hacer mi primer currículum vitae para Pájeres y compañía? Este curso es exclusivo de Pájeres, el curso... Si usted manda el mensaje al 6037-5362 con el código Soy Pajero, adivine qué les va a regalar Ricardo. ¿Qué les va a regalar? Ricardo les va a regalar una competencia más dentro de este curso. ¿Una competencia? Sí, pero por competencias una vez más, repito, son las características, armas, herramientas que le permiten a usted entrar exitosamente dentro del mercado laboral. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo hacer un currículum acorde a sus características? Tal vez usted es un joven universitario que viene recién saliendo de la U y no tiene experiencia laboral, pero tiene muchas capacidades. ¿Cómo hacer un currículum para eso? ¿Cómo hacer un currículum, por ejemplo, analítico, que se base en competencias? ¿O cómo hacer uno funcional sobre los logros que tiene? ¿O cómo hacer uno creativo sobre el dominio de alguna habilidad? ¿O el clásico currículum cronológico, que es para veteranos que tienen mucha experiencia en alguna cosa? ¿Como yo? Sí, ese es el cronológico. Ah, muy bien. Es decir, hay cuatro tipos de currículum. Es un anuncio y un insulto. Muy bien. Sí. Gracias, sí, sí. Ricardo. Sí. Entonces, ahí, como pueden ver, estos son unos screenshots del catálogo de cursos disponibles para hacer. Ahí está el de cómo hacer mi primer currículum. Existe uno que se llama revisión de su currículum vita, etcétera, etcétera. Todo eso completamente gratis con el curso cómo hacer mi currículum vita para Pájeres. O sea, yo entro a ese curso y no me van a cobrar. No, señor. ¿Y qué tengo que hacer para que no me cobren? Nada más. Usted no hace el pretest, lleva el contenido, luego hace una práctica de creación de un currículum vitae a cargo de una. Basados en un anuncio verdadero publicado sobre búsqueda de trabajo, de empleo, y un post-test para ver cómo está usted después de haber hecho el test. Muy bien, oiga, qué bien, qué bien. A mí me encanta este comercial porque esto es vital para entrar exitosamente al mercado laboral. Muy bien, muy bien. Ya espero que todos hayan... ¡Llame ya! Ya mande. Sí, aquí está, madre. Mande el mensaje al 6037-5362 con el código Soy Pajero. Sí. Puta, madre. ¿Vos disfrutás este mensaje? A mí me gusta porque es de educación. Yo te veo a vos disfrutando. Yo me siento un poco como receloso. O sea, a mí me encanta la plata, vos sabes, ¿verdad? No, huevo. Vos sabes. Sí. Pero yo me siento como un poco resolvosa con la nota de que, puta madre, un anuncio, weón, puta, Y vos agarrás y lo haces con una convicción así, weón, como que diciendo, madre, me gusta este producto. Vamos a la paja pregunta o queremos, seguimos aquí. Vamos a hacer la paja pregunta, madre. Hay correspondencia que responder, madre. Hay correspondencia que responder. Sí, madre, parece nuevo, madre. Madre, pero es que yo no sé qué está pasando aquí con el ¡parece guión. Nuevo! Cartas a la paja. Espero que no sea muy larga, porque si no, Pérez se ataranta. Ya. Jesus. Recuerden que las cartas a la paja pueden enviarlas de varios medios. Puede ser por medio de email a info@lapajanocturna.com. Puede ser también al Instagram, por mensaje privado de La Paja Nocturna, o por el Facebook, por mensaje privado también de La Paja Nocturna. Sofía Casgar 912. Sofía Casgar. Ah, sí. Es que Casgar es el... 912. Casgar 912. Casque. Yo no sé por qué los usuarios. ¿Por qué 912? Porque si vas a Casgar, ¿por qué 912? Tal vez es el código, el zip code. Ok. Hola, Pajeres. Soy yo de nuevo. Pero esta vez les escribo para contarles algo. Estaba en una llamada, estaba hablando. Empecé a escuchar un sonido que provenía de la casa de mi vecino, pero no lograba distinguir bien qué era. Seguido al sonido, se escuchaban las risas de mi vecino. Mientras hablaba, intentaba adivinar qué era y cuando logré distinguirlo, el vecino le había subido el volumen. Era la gritona. Mis compañeros en la llamada escucharon y se murieron de risa. Yo también. Y...
El vecino siguió así mucho rato, pero yo ya había dejado de hablar, así que toda mi hablada salió con la gritona de fondo. Ya, eso es todo. Sí. Yo no creo que fuera la gritona. Como así, como el sonido no era. ¿El sonido de la gritona? Sí. De aquí lo tengo. No, no, pero... No. ¿Por qué vas a hacer eso? No, lo voy a poner, no lo voy a poner. No, pero... No, tal vez ya se durmió el chiquito Yuginder, no va a estar yo. No lo pongas. Pero, ¿por qué ella piensa que era la gritona y no era como algo otra, real? ¿Cómo separas vos una gritona de la gritona? Es un audio muy característico, man. No hay manera de... ¿Será posible que alguien ponga el sonido de la gritona a todo volumen para cubrir el sonido de otra del gritona. Sexo sí. De verdad? Yo lo haría. Pero, yo lo haría, pero la idea es como no incomodar a los demás con la música. Que sería una estupidez. Por eso. Oye, madre, que los vecinos no nos escuchen. Voy a poner este, ponga el tele. Ponga este audio. Y el tele es una porno. Pues escucha el escándalo. ¡Ah! 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 Y dice, ahora sí, ya, nadie nos escucha. Nadie nos va a escuchar. Ajá, sí. ¿No será que Sofía es vecina de Álvaro? El limpiador. De Álvaro el limpiador. El limpiacasas, el marido abnegado, marido mangoneado, como le gusta que nos burlemos de él con chistes machistas. Ah, puede ser. El hombre de la lavanda. Sí, cierto, fue el que... ¿Algo dijo la vez? No, porque acuérdate que la idea era que cuando estuviera limpiando, ajá, escuchara el audio de la gritona. Ah, pues ya me acordé, sí. Pues sí. Mi hipótesis es de que él estaba limpiando, escuchando la paja. Sofía, que es vecina de Álvaro, escuchó la parte de la gritona. Y ambos se generaron las dos cartas al mismo tiempo. Exacto. Estas dos cartas fueron escritas al mismo tiempo. Solamente que esta la leímos hoy y la de Álvaro la vez pasada. Fueron escritas al mismo tiempo. ¡Wow, mae! Es un génesis de cartas a la paja. Mae, sí, es una creación cuántica de ¡wow! De cartas, mae. ¡Sam! ¡No te vayas, Sam! Estamos jodiendo. ¿Verdad? No, Sam. No, queríamos preguntar si vos limpias la casa también, así como todo marido respetuoso. No, claro que Sam limpia la casa. Pero ahí está la mujer diciendo que no. Está haciendo que no hace nada nunca. y Sam haciéndole... ¿Qué pasa? Sam de fijo es que ¿qué putas es limpiar? ¿Verdad? Probablemente, ¿sabes? Limpiar. ¿Sabes? What the fuck, man. Para eso son los Mexicans, dice el man. Qué necio. Para eso son los Mexicans. Para eso me casé con una Mexican. Sí, que es cierto que para ellos todo lo que es para el sur es Mexican. Ajá. Sí. That's why I married a Mexican. Pero mi amor, soy de Costa Rica. You're a Mexican. Ah, you're a Mexican. Ah, Mexican. La paja nocturna. Humor artesanal. Hecho a mano. Tenemos hoy de invitado a nada más y nada menos que Fernando Montalver. Hoy tenemos de invitado al señor Fernando Fercho, con el cual queríamos hablar, si es que está disponible y ya no está con su risa burlona. Y si tiene una camarilla, todavía mejor, ¿verdad? ¿Estás ahí o ya se fue a dormir? Porque también es que a estas horas está borracho, ¿verdad? madre, ¿por qué? ¿A qué horas? Hola. ¡Ahí está! Fercho, ¿por qué no te pones tu hermosa cara ahí en la camarilla o una fotillo para que quede bonito? ¿Para qué le quieres ver la cara? No. Una foto, puedo subir una foto porque es que esta computadora es de mi oficina. Ah, ok. No tiene cámara, entonces es de esas que no tienen cámara. Qué mentiroso que es. Fercho, una pregunta. Fercho, ¿cuáles son los ingredientes del chimichurri y cuáles son los del pico de gallo? Mae, pico de gallo.
Todos hemos comido pico a gallo. Sí, todos hemos comido pico de gallo, pero ¿cuáles son los putas ingredientes, maldito? Tomate, culantro, limón, sal, cebolla picada, mae. Es súper fácil. O sea, primero se ven todos los ingredientes. O sea, no hay que ser un artista culinario, mae. Ok, vamos al chimichurri, porque este mae está obsesionado con el hijo de puta pico de gallo, como que fuera difícil. El chimichurri es argentino, entonces, y además es un poquito más difícil de distinguir, pero tiene perejil picado muy fino, ajá, pimienta, ajo, cebolla, aceite y vinagre. O sea, no tiene culantro. Ni tomate, ni limón. Ni cebolla. No, cebolla sí tiene. Ahí está la confusión. O sea, el pico de gallo es el que tiene tomate. La cebolla es la que nos une. La cebolla nos une entre el pico de gallo y el chimichurri. Que comparten, exactamente. O sea, uno de ellos no tiene tomate. Entonces, ¿qué es la vara roja que uno ve en el chimichurri? La vara roja es el pico de gallo, mae. Si ves rojo, es pico de gallo. Si yo veo rojo, es pico de gallo. Exacto. Al chile. O sea, chimichurri es verde. Verdoso. Es verde. Es verde, aceitoso. Esta conversación se está saliendo. Si usted de... agarra y pone una foto y ve rojo, digamos que es el color que el ojo humano ve más, ya usted debería saber que eso es un pico de gallo. Exactamente, mae. Esta okay, información una persona como cuando uno ve una coral, ajá, una coral falsa, o sea, saber los colores, el código de colores. ¿Vos estás de acuerdo conmigo en que si alguien se equivoca de chimichurri, o sea, que es muy grave la equivocación porque el chimichurri no tiene color rojo en ningún lado? Para nada, sincero. Ah, muy bien, muy bien. Y entonces una persona estaría equivocada, o sea, no hay forma de no equivocarse. Digamos, yo si hubiera subido esa foto aceptaría que estoy equivocado. ¿Vos crees ya que sé me por di- dónde vas, ya sé. Aquí el señor método científico encargándose de aburrir, porque este man hace comedia como hace una investigación de método científico en laboratorio, ¿eh? Pero yo me remito a los hechos culturales, que no necesariamente son correctos, pero son evidencia que demuestran que hay un gran sector de la población, sobre todo mayor, que le llama al pico de gallo chimichurri también. Eso es cierto, Fercho. ¿Usted qué dice? Sí, sí, digamos, sí hay un sector bien, bien polo de la población. Aquí es el señor ateo que le cuadra cagarse en los religiosos, que quiere buscar que yo esté equivocado. Eso es lo que pasa. El chimichurri, ¿con qué se puede comer, mae? O sea, ¿con qué lo comerías vos? Ok, el chimichurri se come con carne. Exclusivamente. Sí, bueno, se puede comer con carne y se puede comer en pan, digamos, en una rodajita de pan baguette, como estilo bruschetta. Usted le pone un pan con ajo o con mantequilla, le pone el chimichurri encima, o si no, en carnes, en cualquier corte de carne. Qué rico, ¿ah? Y hablando de carnes, ¿qué tipo de carne recomienda el señor Fercho Montalver como para poder acomodar la carne? ¿Para poder acomodar la carne o para poder acompañar la carne? Porque son cosas diferentes. Perdón, es que por la hora pienso en acomodar la carne a estas horas. Ah, ok, sí. Pero para poder acompañar la carne. Ve, en eso sí puedo decir que me equivoqué. El chimichurri es muy bueno con un corte argentino que se llama bife de chorizo, que nosotros conocemos como churrasco, eso es casi el mismo corte. ¿Y dónde puedo conseguir ese tipo de corte? ¡Ah! Que jamás pensé que iba a ser. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Que haya hecho esa pregunta. ¡Ajá! Pérez. Resulta que existe una carnicería express. ¿Una? Que llega hasta su casa. Y ¿qué? Además, ¿Qué? Súper económica a comparación de comprar carne en el súper. ¿Cómo llegamos a esta conversación? Fercho, vos decís, cuando decís carne del súper, te referís a las corporaciones estas, hijas del capitalismo, hijas de Babilonia. Sí, exacto. Ah, no, yo no le quiero dar plata a esa gente. No, y además nadie compra carne en un chino, seamos honestos. Sí, tampoco. Nadie se siente cómodo comprando en la carnicería del chino, por alguna razón. Pero bueno. Yo no he visto nunca un chino con una carnicería, pero está bien. Yo man. Sí, yo, no, en serio, ¿no? Que eso, wow. Comediante hace mofa con chistes sobre asiáticos y el estereotipo de que consumen carne de gato. Sí. Ahí está, no. Para promocionar su carnicería.
Sí, 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 este, compañeros, damas, invitados del público, existe una carnicería express que se llama Carnes y Embutidos Don Tomás, en honor a mi abuelo, en la cual nosotros vamos y le dejamos la carne a su casa, a cómodos precios. Como pueden ver, la pechuga de pollo es incomparable el precio. Y además tenemos cortes para parrilla, lomito, delmónico, lomo ancho, carne molida premium, y también se manejan diferentes tipos de embutidos. Así que, bueno, ya tenemos aquí ahí presente una nueva clienta. Noy, ¿cómo estás? Ahí está, salude, Noy. Ve, Noy me compró carne hoy y ahí está viva, eso significa que no se ha intoxicado ni nada. ¡Wow! ¡Súper viva! Así que eso habla muy bien del producto. Y no, realmente, pues en tiempos de COVID, ¿verdad? Que no siempre queremos salir. A todos los que nos manden un mensaje diciendo que son pajeros, van a obtener el transporte completamente gratis hasta la comodidad de su hogar. Oiga, papá, lo hermoso que es esto. Una pregunta que la semana pasada me dejó bastante molesto y Anoin Pérez, pero ahora que lo pienso es válida. Si una dama dice soy pajera, no, es que el código aplica también. No, es que le voy a decir una cosa, es que Fercho lo dijo bien. Fercho lo dijo correctamente. ¿Cómo lo dijo Fercho? Fercho dijo, nada más digan que son pájeres. Ajá. ¿De? O se aplica en el código, soy pajere. Exacto. Soy pajere en lenguaje inclusivo. ¿Ve? Ahí está. Es no, el código que aplica. Si pone eso, le cobro el doble más bien. Y si no quiere comer carne roja, pues también tenemos pescado, tenemos pollo y tenemos una gran variedad de embutidos. Don Fernando, una preguntita. El envío entonces quedaría gratuito con el código soy pajere, pajero o pajera. Y los cubre en toda la GAM. Obviamente aplica restricciones si es demasiado lejos, como por ejemplo si me dicen que es de Pérez León o de Acosta. Exactamente, esas son las únicas dos zonas de la GAM que uno cubre, pero si es, no sé, Coronado, que nos han llamado. Ajá. San Pedro, obviamente todo lo que es la zona de San José Centro, Heredia, Alajuela, todo, en realidad el código cubre para toda la GAM. Así y cubre que, San Pedro. No, majadero, no. Dice, cubre toda la GAM y empieza la gente, ¡Dios! Exacto, sí. Cuatro reinos, ¿eh? Y León 13 dice, no, León 13 no llegamos. Sí. Y curiosamente, los dos pajeros son clientes míos, así que pues un honor, la verdad, poderlos apoyar. Sí, nosotros hacemos recetas ahí con la carne que nos vende el Fercho en carnicería. Yo no sabía que era por tu abuelo, don Tomás. Sí, señor, don Tomás es mi abuelo, mi abuelo materno. Era negociante y tuvo varios negocios ahí en San José, entonces en honor al hombre le pusimos. Ah, está bonito. Carne don Tomás. Está sí. Bonito. Pregunta Arturo, ¿cuánto tarda la entrega? Ya carne don Fernando. Ya no se podía. Entonces. Madre, don que, Fernando ya existe. Pregunta Arturo, ¿cuánto tarda la entrega? ¿De un día para otro o es el mismo día o hasta qué horas toman las órdenes? Eso no le haga caso porque Arturo es muy intenso. No, man. Pero esa es una buena pregunta, de hecho. O sea, es una excelente pregunta. Pero sigue siendo intenso. Y se aplican restricciones. El envío gratis es para los sábados únicamente. Ajá. Si quiere el envío de un día para otro, se le puede hacer, pero sí tiene un costo de 2,000 colones. O sea, el sábado es que montan la nécar al congelador con ruedas, que le llaman carro o camión. Camión refrigerado y eso anda por todos lados tirando la carne o se bajan con una mascarilla y se la entregan. No, no es el periódico en los años 70, Pérez. Ah, okay. No le van a tirar la carne ahí al sí, porque viene no es como que agarra la carne y la tira ahí en la puerta. Viene congelada y dura, imagínate. Vieras que a mí Fercho me la predescongela, pero eso me lo hace a mí por ser No, a mí para varia gente nos pide que la carne venga en diferentes porciones y ahora lo estamos haciendo de esa manera. Entonces, así es la cosa. Oiga, se la porciona. O sea, la mitad, yo digo. En la carnicería pidiendo carne, me la pueden pedir exactamente igual y yo se los voy a mandar de esa oiga. Manera. Oiga. Papá, ve, pero es que eso es servicio al cliente, ¿no? Eso es tratar bien al cliente, man. Y lo más importante es que cuando usted consume carne y hace el pedido de carnes, don Tomás está ayudando a un productor independiente, no una corporación hija de Babilonia,
Y al mismo tiempo ayuda a la paja nocturna y se ayuda a usted porque le sale muchísimo más barato y es súper carne. No, y además es buena, y es buena carne, ya hablando al chile. Recomiendo el del Mónico. Qué rico el corte del Mónico. Nosotros compramos de esa carne y es bien buena. De hecho, madre, la molida es riquísima. Ah, sí. Sí, sí. ¿Y qué les iba a decir? Ah, bueno, Fercho, muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañarnos y vacilar un rato. Felicidades porque Fercho está estrenando bebé. Sí, ¿cuánto tiene ya? ¿Un mes, no? Tres semanas. Tres semanas de no dormir tengo, sí. Ah, muy bien, muy bien. Supongo que estás feliz. Súper feliz, ya no me cambio por nadie. Sí, sí. Este hombre se toma en serio lo de reproducirse, man. Sí, sí, sí. Este hombre es así, pero serio. Sí, sí. No, ma, a este ma le gustan los chamacos y así, ma. Ah, sí, sí. Y sí, los sí, hijos, sí. Ma, y los quiere. Sí, y sí, vara, sí. Vos tenés tres. Luisito tiene dos. Y Ricardo tiene dos, ¿no? No, uno. Ricardo tiene una. Sí, no, esos tres hermanos es una competencia. Yo no conozco a Ricardo, no recuerdo a Ricardo. Por su madre y una abuela ya tienen dos nietos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y qué falta? Pero recuerden que la próxima... Quiero hacer un comentario adicional, perdón. Sí, no te preocupes. Para que la entrega se dé el sábado gratuito, sí se les agradece que el pedido esté el viernes a mediodía a más tardar. Que tiene todo. Tiene suficiente tiempo, ¿verdad? Tiene exactamente. Suficiente. Exacto. Por ejemplo, cuando usted el viernes al mediodía, antes del mediodía, usted dice, ¿qué me falta por hacer esta semana? ¿Qué ocurre mañana? Ah, mañana me entregan carne Don Tomás y es la paja nocturna. Voy a hacer esas dos cosas. Mañana toca la carne. Sí, porque tiene todo el sentido. Proteína y paja nocturna. Ajá, proteína. Exactamente. Puede hacer parrillada para ver la paja y toda la baja. Imagínate vos. Estamos entonces. Bueno, muchísimas gracias, Fercho. Muchísimas gracias. La paja nocturna. Humor inteligente para público inteligente. Oh, wow. Ya está. Recuerden que la próxima semana celebramos la paja número 100. O sea, esta es una. Es la paja número 100. Y estamos muy agradecidos con ustedes, pajeres. Pero es la paja número 100 en un nuevo universo, en el universo de los podcasts de Costa Rica. Pero en realidad nosotros hemos hecho más pajas, más de 100 pajas. De hecho, en 915 cumplimos también la paja número 100, ¿verdad? Pero hubo más. Y tuvimos cerca de, creo que 15, 20 en Feedback Radio, la emisora online. Ajá, ajá. Entonces, realmente hay más episodios, pero llevar un número, vamos a decir que esta es la paja 100. Yo les voy a ser muy honesto, pajeres, pero el asunto es el siguiente. Cuando nosotros celebramos la paja 100 en 915, como dos pajas después, la vara se fue para la mierda. O sea, como en la 102, 103, se fue para la mierda la emisora, ¿entiende? Entonces, la vida. La vida. Entonces, estamos en el 2020 cumpliendo la paja 100. Entonces, ustedes comprenderán que para a mí me es un poco... Me resuena un toque en estos átomos supersticiosos que puedo tener ese poquito de superstición me resuena y me dice, mae, celebrar la paja 100 es de mala suerte, mae. Entonces yo lo que no quiero es la quiero celebrar, pero no quiero hacer como ¡woo! ¡Vea lo que tenemos! ¡Paja 100! O sea, no quiero como rajar tanta como, ciencia como para no, terminar siendo supersticioso también. Como no hay con la computadora. O vos con los celulares. Ah, pues mi celular aguanto ahora que se me fue en el agua. Sí. O Amparo con su zaguate. Pero eso no es todo lo que vamos a hacer para celebrar la paja 100. Vamos a hacer lo siguiente para la paja 100. Porque esto es una obviamente la paja 100 será de hoy en 8, es decir, el 19 de septiembre. Uh-huh. Pero... Para hacer lo que llamamos una prepaja 100 o una víspera para ir calentando a la audiencia, nos estaremos conectando en vivo y en directo gratuitamente por el canal de YouTube de La Paja Nocturna, haciendo un live streaming por YouTube a las 7. ¿Pues podemos ponerlas ahora? ¿7 de la noche? A las 7 de la noche. ¿Estás bien? Sí, a las 7 de la noche. 7 de la noche el viernes 18 vía
YouTube estaremos haciendo un streaming en vivo y en directo, interactuando con toda la gente. Pueden ser ustedes, pueden ser otras amistades, toda la gente que se quiera conectar el viernes. Vamos a estar ahí hablando una que otra cosilla normal. Esperamos que sea hora puntual, hora Pérez, porque Pérez no va a tener que venir. Vamos a estar conectados remotamente cada uno. La idea es hablar un ratito como de la experiencia, que nos hagan preguntas, y la idea es como abrirlo a todo mundo, que sea un streaming ahí en vivo. Eso es Prepaja 100. Que es Prepaja, va a ser una interacción. Va a ser un ratito, tampoco es que va a ser un programa. Pregunta sobre el programa, cómo se hace, cómo se prepara, qué tipo de cosas íntimas y personales que nos quieran preguntar. Todo eso se va a revelar en un... Le podemos decir que es un live QA. Live QA. Es un live QA de La Paja, wow, el viernes. Y luego, obviamente, los esperamos el sábado 19, ya a las 8 en punto, esperamos... puntual. Normal. Para arrancar con La Paja 100, que va a ser un programa súper especial. Que va a ser un programa... O tal vez no. Especialito. Va a ser especialillo. Bueno, eso fue La Paja Nocturna. Vi vital, virtual, antes de dormir. Y yo soy Pablo Pérez. Pérez. Te y das ya. cuenta que hoy ocurrió un milagro. Ocurrió un milagro. Hoy Pablo Pérez es el que quiso extender el programa. Yo ya estaba con que íbamos a durar hora y media. Grabemos hora y media y vea, estamos llegando exitosamente a las 2 horas de contenido bueno, amplio, apto para toda la familia, que no ofende. Y todo es, mae, gracias al milagro que da esta afición, este público, esta audiencia, que semana tras semana nos sigue, nos apoya con su cariño, con su admiración, con su decencia, pero sobre todo con su plata. Es por eso que hoy quiero que o sea, que le recemos, aunque yo no soy de esa mierda, es rezar, pero que le recemos a los santos y santes que hacen posible este programa. Odio esta sección. Eres dos llamaritos. No sé, llorón. Pero ¿qué es ese bullying? ¿Qué es ese bullying? Uno diciéndoles gracias por su cariño y por... ¡Ah, no sea maricón! Eso fue... Perdón, es que ahora ahí la Ritalina a mi tapa. Eso fue peor que... Santa Sandra Chacón. Decirle a Pérez no está bien cuando le dicen marico. San Henry Joginder Huertas. Sembró unas matitas que uno les da cuidado, ya las tiene muertas. Santa Tatiana Cortés. Qué bonito que ya volviste. ¿Cuándo volvés? Santa Catherine Rodríguez. Paga una mexicana que te limpie la casa para que no te fatigues. ¿What? Para seguir con la hora de los mexicanos. Santa Amparo Borrase. No, Beata Borrase Amparo. Ahí le vi el perrito, pero alimentarlo sale caro. Beato Vilches Arturo. Le gusta que lo peguen en el muro. De Facebook. Beata Anderson Noy. A la puña. Ahora estaba bromeando con ella sobre lo de la creatividad y no funcionar después de las 10, pero acosando no estoy. Wow. Beato Montalbert Fernando. Aunque no parezca, votó por el PAC, aunque tiene pinta de ser de otro bando. Santa Crisia Rojas. Todas las plantas mojas. Beato Indas Mario. Ese compra las drogas directo sin intermediario. Beato Carballo Luis Felipe. Ese vende más bien drogas para que flipe. Beata April Raquel. Se consiguió un gringo. Y vive con él. Beata, no, Santa Nelce Francis Cartín. Se baña tarde, pero se baña al fin.
San Olivier Murillo Cuadro Guadrón. Con esta paja se disfruta un montón. Amén. ¡Ey! Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en La Paja 100. Son una maravilla de público. Ustedes, pájeres, son gracias a ustedes. Es que estamos aquí celebrando esta 99. Y muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Chao. Recuerden que el viernes, una vez más, viernes a las 7 de la noche, el viernes 18 a las 7 de la noche, estaremos transmitiendo en vivo desde nuestro canal de YouTube. Así que si usted ya con la furia con la que les dijimos que apretaran con fuerza el like de Facebook, también tienen que apretar el follow de YouTube de La Paja Nocturna para que tengan la notificación el viernes cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo. Y esperamos verlos, obviamente, el sábado 19 celebrando La Paja 100, para la cual nos vamos a vestir de gala. Yo me voy a poner un saco. Yo también me voy a poner un saco porque así respetamos a la audiencia. Yo fui Javier Medina, me despido como siempre diciéndoles cuídense y hasta la próxima semana. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau.